Yo crecí con estos colores en el trópico, en la ceiba, estos colores fuertes, esos azules fuertes, los atardeceres, los verdes de las montañas, el azul del mar. Todos esos colores han estado impregnados en mi mente y los he ido desarrollando. Las frutas, los mangos, las papayas, todos esos coloridos, los bananos muy maduros. Tengo en mi haber más de 100 exposiciones. Entre los 15 y los 18 años hice unas 5 exposiciones. Después me fui a Estados Unidos, allá expuse en Nueva Orleans. Después me fui para Nueva York, también allá expuse. Luego llegué a España y comencé a trabajar y a exponer. Después me instalé en Austria, en Viena, precisamente. Y trabajé y expuse. O sea que han sido muchos años de trabajo. Eso de tener obra en todos los países del mundo realmente es una gran satisfacción. Haber llegado a conseguir eso, que no ha habido fronteras dentro de mi trabajo, que gusta a todas las razas, a todas las nacionalidades, a todas las culturas. Entonces ese ha sido mi mejor premio.